Muchas son las necesidades que deben pasar las personas con discapacidad en el estado Trujillo. A pesar de que existe un órgano legal que los ampara, faltan muchos espacios que deben adecuar para su desplazamiento. El 5 de enero del 2007 fue promulgada la reforma a la ley para personas con discapacidad, que sentó las bases para darle mayor énfasis al aspecto sancionatorio de dicho instrumento jurídico e indicaba la inclusión de un 5% de personas en las empresas. En el caso de los centros comerciales, negocios y áreas comunes de la ciudad, deberían de contar con la colocación de rampas, pasamanos, entre otras comodidades. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el ente encargado de otorgar el certificado de discapacidad. Esta oficina se encuentra en varios municipios, pero las personas afectadas se quejan en los retrasos que presentan. Me es difícil sacar el carnet. Me mandaron para Carvajal porque vivo en Carvajal y el señor me dijo que para poderme sacar la foto, me valoraron, me dijeron dentro de unos días la llamamos, no me han llamado, entonces me dijo que para ir tenía que bañarme antes para poderme sacar la foto del carnet. No me han dado ningún tipo de ayuda. No tengo todavía el carnet. Necesito mucha ayuda. Allá donde yo vivo no me van a visitar. A pesar de que aún se identifica con el proceso revolucionario, indica que le ha tocado pasar muchas necesidades. Nosotras las personas con discapacidad, dice el presidente, que somos prioridad. Somos chavistas, apoyamos el gobierno, pero nos estamos muriendo de hambre. Ni comida tengo en mi casa, ando por ahí viendo a ver cómo consigo para comer. Ayúdenme, por favor, necesito el carnet. En lo referente al cobro del pasaje en el transporte público, la ley contempla que deben cancelar medio pasaje e incluso garantizarles puestos cómodos en las unidades. Esto se cumple a medias. Para trasladarnos a Valera, hay que pagarlo completo en la ruta Valera-Betijoque. En el bus Trujillo, entran dos con discapacidad y algunas veces algunos choferes se conduelen de nosotros y entramos todos los que tenemos con discapacidad. Y si no, entramos dos, tenemos que pagar el pasaje para poder tener el servicio del bus Trujillo. Según anuncios realizados por el gobierno nacional, existen misiones las cuales les otorgan ayudas mensuales a las personas en estas condiciones. Sin embargo, no muchos las reciben. No, la pensión nada más. Eso lo estoy ayudando hace mucho, antes de mi edad. Yo soy un sargento de la Guardia retirado. Lo que tiene que me gusta trabajar. Yo vivo aquí mismo, a 3 cuadras y media del terminal, y tengo 70 años. Las unidades de transporte público, debido a su deterioro, no cuentan con comodidades o ayudas para poder facilitar el acceso a toda la población que tenga una condición. Y en su mayoría, hasta les restringen el acceso o le cobran el pasaje completo. A pesar de que existe una ley para personas con discapacidad, la sociedad y los espacios en general no están adecuados para la aceptación y recibimiento de estas personas. En este trabajo especial, desde el estado Trujillo, en la cámara de Egner Vieras, Mayra Linares, BPI TV.